Hola amigos, bienvenidos a su canal El Gran Cazador, a un nuevo video. Esta vez vengo a ver si podemos cazar unas chichalacas, ya que el otro día por aquí las miré. Vamos a ver si nos toca suerte. Yo creo que primero me voy a poner a ver si me toca cazar alguna huilotita, una a la blanca, una llanera. Ahorita ya miré, por ahí pasaron, ya salió el sol, ya están parando, pero igual yo vengo a las chichalacas a ver si me salen hoy, a ver si tengo suerte. Por allá van unas, miren, ahí van, ahí se vieron. Miren, ahí van. Esas parece que son a las blancas, como que me están escuchando y están volando. Ya pararon a tomar agua, muy temprano. Pues de otra forma me voy a poner ahí y yo creo que sí me van a parar alguna huilota. Varias porque es temprano todavía. Ahí están parando en el cerro allá enfrente y de ahí yo pienso que van a bajar aquí al agua. Ahora me traje mi bombilla porque como voy a poner primero las huilotas, las chichalacas me bajaron la vez pasada, eran como las 12 o 1 de la tarde. Entonces primero me voy a poner a las huilotas, a ver cuántas. Mira, por aquí por donde me pasaron. Todas pararon ahí, miren, en ese palito, miren. Ahí se alcanzan a ver. Ahí pararon unas y abajito pararon otras. Pues déjenme acomodo, ahorita les voy a mostrar dónde me voy a poner para las huilotas. Ahí están pasando. Ah, un suscriptor me dijo que cómo cargaba yo mi rifle. Miren, ahí está, miren. La funda esta era para un rifle más chiquito, era para un 22. Y pues me falta comprar una funda grande. Pero ahí está, la amarro aquí, miren. Lo amarro de ahí y de ahí enfrente. Y así se viene. Tapa una ramita, pero así lo voy a tirar. Pegado. Bien pegado. Bien pegado. Ahí está, miren. Pues aquí me están parando. No sé si ir allá donde están parando las alas blancas. Aquí paran pura llanera. Una que otra ala blanca, pero la mayoría pura llanera. Pero aquí es donde bajan las chichalacas. Porque yo miré ahí plumas de chichalacas. Pero
Pero pues si no, déjenme doy una vuelta para mostrarles el lugar allá para aquel lado. Bien pegado. Ahí cayó otra. Aquí me siguen parando, miren. En ese palo. Ahí pasaron más. Voy a ir acá abajo a ver si me encuentro alguna de las blancas. Tengo ganas de agarrar una de las blancas. Por ahí anda la barranquera todavía. Anda necia. Pero ahora no quiero barranquera. Qué chulada de ojo de agua, miren. Por eso me gusta venir aquí. Y hay bien muchísimos ahí adelante. Ahí en el cerro. Ahorita los voy a mostrar a ver si. A ver si no alcanzan a volar. Miren todos los que hay por allá. Y ya me están viendo y me están escuchando. Está lleno todo ahí. Bien pegado. Ahí cayó, amigos, la primera, la blanca. Y aquí están parando arriba. Ya volaron unas. Aquí están parando arriba. Me voy a subir poquito, un rato nada más. Unos 20 minutos. Y ya me voy para allá, para abajo otra vez. Bien pegado. Pues ni me he ocupado subir, amigos, allá arriba. Aquí estoy abajo en la carretera, miren. Aquí me están parando y nada más quiero cazar unas. Unas tres nada más. Llevo dos. Aquí está una, las blancas, miren. Las voy a recoger de una vez. Por mientras me va a parar las demás. Pues siempre se me va a tocar subir. Cayó una ahí arriba. Se le miraba el puro cuello y ahí le tiré. Por ahí ahorita. Está aleteando todavía. Miren. Ya la miré. Cuando las pegas así en la cabeza. Así aletean. Ahí está. Mira. Aquí está la otra. Este me paró aquí en los hilos de la luz. Y ahí cayó. Ya con esas son tres a las blancas. Pues no estoy seguro, amigos, pero creo que en el cerro allá enfrente cantaron las chichalacas. Pero nada más cantaron una vez. Y no las pude reconocer bien, pero.
Bien pegado. Ahí están otras dos. Y chulada. Siguen parando. No sé si vieron ahí, cuando la estaba apuntando a una, pasó otra parvada. Qué tiros, qué bien pega, es terrible. Recuerden que está a máxima potencia a lo que da, por eso caen redonditas. Yo creo que ya con esos amigos ya van 5 las blancas. Mejor me voy a ir allá a esperar a ver si paran las chichalacas allá. Porque si me quedo aquí, sí voy a seguir cazando las blancas, pero no vine a cazar las blancas. Esta vez vine las chichalacas. Bueno, deje, recojo este y voy por esas otras dos. Y nos vamos allá, porque allá dejé la mochila y todo. Nada más vine a dar una vuelta y me fue bastante bien. Ya van 5 aquí. Pues aquí está, Negren. Ahí está una. Y ahí está la otra. Son las que acaban de caer ahorita. Deje, voy a ponerme allá. Aquí están, miren, las 5 que van de aquí. Son a las blancas, quería unas 3. Ya salió. Ya 5 ya están bien. Ahí dejé otras 4. Llevamos 9. 4 llaneras. Y 5 a las blancas. Ya yo creo que ya con estas. Ya me voy para allá. Amigos. Ya estoy aquí puesto para las chichalacas. Otra les voy a mostrar aquí, ya limpié. Y ahí en el rifle, otra vez. Lo acabo de llenar, acabé asoleado. Miren, aquí es donde las voy a esperar. Miren, la vez que yo las miré, las chichalacas venían de arriba. Ahí hay una carretera. Y venían hacia acá. Yo pienso que por ahí, tienen que bajar por ahí. O por este lado. Pero aquí cubrimos todo, miren. Hasta allá. Yo donde las vea me muevo poquito y a ver si le alcanzo a tirar. A ver si nos bajan también. Aquí estamos, miren. Es el ojo de agua. Estoy atrás de este palo. Aquí ya limpié poquito. Ahorita si me para una huilota, pues también la voy a tirar. Porque todavía es tiempo. Todavía es tiempo que estén parando. Ahorita bajan al agua. Primero van a comer y unas llegan primero a tomar agua y otras llegan a comer y luego bajan al agua. Ahorita a ver cómo nos va con las chichalacas. Ojalá, ojalá que sí baje una aunque sea. Amigos, pues no nos salió ninguna chichalaca, no tuvimos suerte. Pero como sea, salió para comer. Aquí está lo que cayó, miren. Estas 4 llaneras cayeron aquí cuando llegué. Y esas fueron las 5 las blancas que me tuve que ir allá abajo. Hoy también anduvimos tirando con los JTS Airguns de 18.1 grams, calibre 5.5. Nos fue bien como sea, vamos a estar insistiendo en las chichalacas hasta que caiga alguna. Fíjense que todavía me gustó más el rifle, el Gamo Coyote, ahora que le subía toda la potencia. Con esos diablos de 18 grams, como que pegó mejor. Y luego, pues no, todas las huilotas caían bien. Pues lo voy a seguir insistiendo a las chichalacas hasta que caiga una. De menos una para hacer un caldito. Bueno, pues ni modo. Ya para la otra. A ver si nos toca suerte.
Bueno amigos, yo creo que ya es todo por el video de hoy. Los invito a suscribirse a mi canal, denle like, es un gran apoyo, una motivación para seguir haciendo videos, a saber que les gustan mis videos. Y pues aquí les dejo unos saludos para algunos suscriptores, para los que me estuvieron dejando ahí su comentario. Por cierto, por ahí vimos acá de este lado vimos un halcón. Y allá vimos un pájaro que la verdad no sé cómo se llama. Déjenlo en los comentarios para si ustedes saben cómo se llama. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, aquí les dejo con los saludos. Aquí les voy a mandar unos saludos a los que me estuvieron escribiendo. Saludos para Sniper Aprendiz. Saludos para Manuel Cisneros, el pelón de Michoacán. Un saludazo, compa. Saludos para Homero Gutiérrez, compa. Pues no callaron las chichalacas, pero ahí quedó un buen video de cacería de palomas. Saludos para el amigo Tan Chan Glam. No sé dónde es, pero saludazos, compa. Saludos para el amigo Joel Anbentancourt. Saludos, amigo, muchas gracias. Sí sirvieron los diablos y me falta pues probar los Crossman. Si Dios quiere, en un video futuro los estaremos probando, amigo. Saludos para el cazador aventurero. Saludos para Hernández Ornelas 2018. Muchas gracias por la invitación, amigos. Si volvemos a ir para Estados Unidos, por ahí te mandaré mensajes a ver si vamos a pescar. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por ver mis videos, por el apoyo. Saludos a todos, amigos, y nos vemos en el siguiente video.